Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, pues en esta ocasión para mostrarles lo que acabamos de adquirir. Como pueden ver, pues es un amplificador Pioneer modelo GMD 800 8601, perdón. Es clase D y pues surgió la oportunidad y lo agarramos. Como pueden ver, son 300 watts RMS a 4 ohms, 800 watts a 1 ohm. Y pues aquí les traemos lo que es el unboxing para que lo chequen. Este amplificador estará reemplazando lo que es el Planet Audio que traigo en el carro. Y el Planet Audio, pues probablemente lo ponga aquí en el Car Audio en casa. Y quitaremos el otro Planet Audio. Bueno, ya se la saben. Los que están al pendiente del canal, pues ya saben. Y bueno, pues vamos a lo que importa. Abrirlo, ¿ok? Y bueno, déjenme romper los sellos y ahorita regresamos. Listo, pues como pueden ver, viene lo que es su manual. Viene en español, portugués y pues en otro idioma, no sé qué. Cuál idioma sea, pero bueno, recuerden, siempre chequen los manuales, ahí dan muy buenos tips de cómo las instalaciones, riesgos que hay. Siempre lean los que son los manuales, ok. Y bueno, pues como pueden ver, aquí está el amplificador, viene bien protegido. Y bueno, vamos a sacarlo. Está algo pesado. Pueden ver, pues ahí está su control, llave Allen para atornillarlo, viene con esas entradas para alta y baja. Si lo quieres conectar a un estéreo de agencia, pues lo puedes hacer, ya que como su modelo es bastante compacto, puedes esconderlo perfectamente para que no se note. A pesar de que es pequeño, pues es bastante, trae bastantes watts RMS. Permítame, déjenme sacarlo y te regreso. Y bueno, pues aquí está ya el amplificador, ya lo sacamos de la protección y vamos a desenvolverlo. Perdón por lo que se mueve la cámara, pero está medio complicado sacarlo con una sola mano, permítanme. Muy bien, pues aquí está ya el amplificador. Y voy a mostrarles para que lo chequen de los lados. Aquí trae las entradas, la entrada, la salida, el gain, lo que viene siendo la frecuencia, la entrada del cable del remoto, el LED protección de encendido y protección. Y por este lado, pues trae lo que son sus conexiones corriente tierra remoto. Ahí se alcanza a ver, permítanme. Ahí está. Cuenta con dos fusibles de 40 amperes. Es monoblock, trae lo que son dos salidas, pero pues en realidad es una para la conexión de los subwoofers. Como les dije, pues este estará reemplazando lo que es el Planet Audio que traemos ahorita actualmente en el carro. Entradas calibre 4, ¿sí? Calibre 4, y pues será el compañerito de, ya sea de los kickers. Los que se han seguido el canal saben que metí unos kickers 10 pulgadas 400 watts RMS, lo cual pues es perfecto para el amplificador porque a un ohm me da 400 watts RMS. Igual que los Almani, pues también los levanta perfectamente, inclusive los Kingwood que tengo aquí en el Car Audio en casa, pues los levanta perfectamente. Déjenme mostrarles, les decía, viene el cable remoto del remoto, vaya. Aquí está, déjenme desenredarlo. Bueno, pues aquí está lo que es el control de bajos, controlador.
Pioneer. Lo que me gusta del control es que es metálico, no como los algunos otros que son plásticos, vaya. Trae tornillería para instalación, como les comentaba la llave Allen, tornillos que por lo general nunca se utilizan, siempre que terminas poniendo de otros, su llave Allen para la instalación. Y bueno, amigos, pues eso sería todo lo que concierne a este amplificador. Como les digo, muy buen amplificador, y pues lo estaremos instalando para que estén al pendiente, el demo y todo el rollo. Igual les debo el demo de lo que es los kickers, y les voy a hacer el demo con el kicker junto con el amplificador para que estén al pendiente. Recuerden, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y dudas, cualquier cosa, ya saben, estamos para ayudarlos. Y pues un saludo para los compas del grupo de WhatsApp de Car Audio en Casa. Saben que ahí estamos, compas. Ahí nos estamos viendo. Bye.